Bueno, seguimos en la clase 10, seguimos con el timbre y como bien les digo, siempre en las clases de improvisación y experimentación musical, bueno, les dije en la anterior que íbamos a tener una sorpresa, acá lo tengo, la sorpresa, Juan, uno de los participantes del taller, un gran amigo. Juan, ¿cómo va? Todo tranqui. Acá. ¿Todo tranqui? Viniendo a tocar. Bien. Nos mantenemos así en distancia, pero bueno, me encanta tenerte acá, volver a tenerte en el taller. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero bueno, gracias a estas clases podemos retomar un poco la tarea. Uh-huh. Y estábamos hablando de timbre. Lo que nosotros hacemos en los talleres es no tanto utilizar el timbre como viene preestablecido en los instrumentos, sino más bien modularlos, intervenirlos, como ponerles como otras técnicas, unas técnicas extendidas o moduladores de sonido. Un poco de todo esto vamos a hablar. Pero bueno, lo que antes quiero decirles es que la definición decía que era la cualidad, cómo, ¿no? Cómo suena. Las cosas, los sonidos, la cualidad sonora, le decíamos, la nombrábamos como timbre. El timbre del instrumento, también habíamos dicho, que se caracteriza la caracterización espectral, se acuerdan de todas las frecuencias que intervenían, que lo constituye, y el material, tamaño, forma y todo que se compone el instrumento. Bueno, lo que nosotros vamos a mostrar ahora en esta clase así un poco suelto, como pretende ser la clase de improvisación, es un poco darle libertad a los sonidos que pueden resultar desde dos guitarras, una acústica y una eléctrica. Lo que vamos a hacer es utilizar cosas para extender los sonidos sobre las cuerdas, ¿no? Y también tocarlos con los métodos tradicionales. Una sola cosa como antes de empezar y quiero que nos cuente un poco cómo la experiencia de Juan. Estas técnicas extendidas surgieron con el compositor John Cage, por los años 50, cuando, por necesidad más que nada, le habían pedido una música para ballet, como un espacio así como esto, donde había un piano y no podía tener un grupo de percusión. Entonces, un ballet de percusión, ¿y cómo lo hacía? Tenía un piano. Entonces, intervino con gomas, palitos, fue interviniendo las cuerdas para generar sonidos percusivos. De esto resultaron los pianos preparados. Muchas obras, muchos discos también ha grabado con este tema y muchas personas también empezaron a incursionar en este tema de las técnicas extendidas. Pero bueno, si quieren un poco de historia también pueden googlear John Cage y técnicas extendidas, pianos extendidos y todo eso. Pianos preparados, se lo llamaba. Pero Juan, contame, ¿cómo utilizás? ¿Vos tocas la guitarra solamente? También la intervengo con estos objetos, sí. ¿Sí? O con los volúmenes. Con los volúmenes, sí. Bien. ¿Para qué usas el volumen? Porque es interesante eso. Y es para la potencia, menor, sí, o mayor potencia. Para sacarle el ataque. ¿No? El ataque. Para tocar sin ataque. Bueno, esto es una de las herramientas mejor manejadas que yo escuché a Juan. La verdad es un placer tenerlo acá y poder contar con su capacidad. Gracias. Cuando te dicen de improvisación, ¿vos haces rock? Sí, con él. Bien.
La improvisación en el rock, ¿de qué consta? En el rock yo creo que es agarrar algo ya conocido y buscarle otro margen, ajá, otro punto de salida también. Bien. Como, o sea, tratar de buscar alternativas al sonido. Alternativas, sí. Mira, tengo un texto que más o menos habla de eso, de Derek Bailey, que es un interesante improvisador siempre, desde siempre. Dice que en el rock, la fuente de casi toda la improvisación del rock es el blues. Para todos los que dicen que el blues murió, dice. Los modelos principales para los músicos del rock suelen ser los músicos de blues afroamericanos. La poca improvisación que no está influida por el blues suele ser experimental, como en este caso, y proceder sobre todo del campo de la música electrónica. Bien. Por acá, con el blues y el rock, nombran a Hendrix, ¿no? Lo conocen todos, a sí, Jimi Hendrix. Sí, sí. Y claro, ¿él qué hizo? ¿Experimentó en qué tema? Sí, yo le veo mucha distorsión, Bray. En la distorsión, ¿no? Sí. En el volumen, en sí, la amplitud, también, como decías hoy. Bien. ¿Y qué más? ¿Cómo hacía, por ejemplo, para que sonara tan agresiva la guitarra? ¿Qué le agregaba? Mucho ataque y volumen. Pues. Claro. Pero lo que más agregaba era una distorsión muy furiosa que llamaba también, sí, fuzz. Bueno, también la modulación de sonidos puede partir de elementos electrónicos y que puede generar diferentes timbres, ¿no? Diferentes tipos de cualidades sonoras. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Dale. Si quieren, también pueden bajarse de internet un libro muy interesante del autor Derek Bailey. Sí, lo hice bien. Que es La improvisación. Así. La improvisación. Pero bueno, improvisación libre. Dale. ¿Dale? Dale. Empezamos. ¿Con dinámica baja o dinámica fuerte? ¿Con muchas notas, pocas notas? Porque esto también suele pasar en la improvisación. Hay que tomarse acuerdos. Podemos ir bajo y ir subiendo. Vamos desde tranqui abajo. Y vamos. Okay. Bueno.
Bueno, gracias por estar. De nada. Espero que les haya gustado y seguimos la próxima semana. Nos vemos. Juan, buenísimo. Gracias por estar. Gracias.